hauríeu córrer, això d'ajuntat ens quadres. Escolti... Escolti, que es troba malament. Però és que et fan avorrir la pintura i tot. Oiga, que s'encuentra mal. Oh, quin xup-xup. Si sentiu una explosió, no us espanteu, eh? Són els meus peus. Ay, pero no podemos dejarla así, de esta manera. Claro, vamos, mujer, abre la puerta. Yo no sé por qué no pintaban los cuadros más pequeños. Así los podíamos ver todos en una misma sala. ¡Meritxell! ¡És la Meritxell! Què feu aquí? Meritxell, carinyo, quina sorpresa! No, hombre. Miquel. Miguel. No, no, no. Miquel. Ah, Miquel, a la basca. Doncs encara no hem vist ni la meitat del museu, nois. Jo, que me l'imaginava més gran. Apellidos. Cap de Vila. Cap de què? Com ha dit jo? Cap de Vila. Mira, em sembla que d'aquí poc ens tornarem a suportar. Com vols, eh? Doncs que, Enric, m'incorporo la setmana que ve. Bien! No, 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 no. És con E, és cap D. El tema ha dit jo cap D, con A. Bien, és que en català s'escriu con una E i se pronuncia A. És que és una E àtona. En català tenim tres E's. La E, la E i la E. Ah. Una persona, un hombre... ha desaparecido en circunstancias extraordinarias. Señor, estamos en Madrid. Aquí no existe el catalán. A ver si se entera. Ustedes tienen que acostumbrarse a nuestra identidad. Usted es catalán, hombre. Pero se habla como si fuese el Pancho Villa. He vivido muchos años en México. ¡Silencio, coño! A ver, segundo apellido. Puigserinanell. Se trata de Miquel Capdevila Puigserinanell, de Barcelona. Aquí dice que usted no existe. ¿Qué? Cuéntenos, Josefina, ¿qué le sucede a Miquel? Desaparecido en el año 1939. Pero cómo es posible desaparecido, señor? Pero eso es inadmisible. Aquí estoy, usted me ve, ¿no? Responda. Oiga, yo soy un mandado. Oiga, ¿no le está diciendo que no existe? Pues no discuta, hombre. Lo que pasa es que él formó parte de la generación que hicieron la guerra, ¿sabe? Él luchó por sus ideales, por Cataluña, por la República y por la democracia. Y por esto él, cuando llegó aquí, se encontró con que la gente no... Todo esto no lo sabe, ¿sabe? Y él lo que quiere es demostrar que... Demostrar... Repetiu amb mi. El senyor Miquel existeix. El senyor Miquel existeix. Una mica més fort, que hi sordeix una mica. Quiero decirle, señor Miquel... que fue un error burocrático lamentable. Me puse nervioso y pulsé la tecla que no debía. Los ordenadores, ya se sabe. Así pues, usted puede afirmar sin ningún tipo de duda que el señor Miquel Capdevila existe. Naturalmente que existe. Y cuando quiera puede venir a recoger su documentación. Y mis excusas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.